Saludos amigos televidentes de Objetivo 2020. Gracias por compartir con nosotros una entrega más de este importante programa. Realmente hoy sábado 12 de enero es increíble cómo pasa el tiempo. Ya le dijimos adiós al 2018 y vamos corriendo por una manera increíble hacia culminar un año que se prevé, un año importante donde se tomarán interesantes decisiones para el país y la misma democracia. Indudablemente que es así. Nosotros esperamos que siempre el Todopoderoso se encargue de enfilar o encaminar nuestro país por los mejores senderos como hasta ahora ha sido. Siempre comenzamos con, a veces comenzamos con algunas informaciones luctuosas o desagradables, pero hoy queremos comenzar el programa con una información muy interesante, muy importante, que me llena de aliento y de tranquilidad, además de que me siento bien, me siento cómodo, y se trata de que el periodista, comunicador Manuel Ruiz, ustedes saben que ha venido padeciendo de una situación de salud que ha afectado la parte renal de los riñones, que había venido deteriorándose su trabajo como tal, como órgano, y sucede que ya estaban trabajando casi en condiciones críticas. Sin embargo, nuestro amigo Manuel Ruiz fue puesto en oración por mucha gente que lo ama, que lo aprecia, que lo quiere, porque Manuel Ruiz es un ser humano fuera de serie, un ser humano bonachón, amigable, afable y que le gusta ayudar. Una persona que se sienta premeditadamente a hacerle daño a nadie ni a un compañero, al contrario. Él trata de que todo el que está a su alrededor avance, prospere, porque se siente que a la medida que sus amigos avanzan, él también se siente que está avanzando. Y la noticia importante o la información es que Manuel Ruiz encontró un buen samaritano que le donó un riñón y esta semana Manuel Ruiz fue intervenido quirúrgicamente y se le hizo el trasplante de riñón y está en plena recuperación. Nosotros, ¿qué mejor información podíamos darle el día de hoy que decirle que Manuel Ruiz ya encontró lo que él estaba buscando, quien le donaron riñón? Y qué bueno que así fuera. Amigos televidentes, interesante decirle que había salido la información en los medios de comunicación de que una comisión de enlaces se trasladó desde Santo Domingo hacia acá, Nueva York, y el propósito de esa comisión de enlaces encabezada por Franklin Almeida Ranciel, miembro del comité político y quien es que lleva la voz cantante en este caso, y acompañado de tres dirigentes importantes más. Esos tres dirigentes son Domingo Jiménez, miembro del Comité Central, también vocero oficial del doctor Leonel Fernández, también Francis Vargas, es senador de Puerto Plata y quien tiene una incidencia increíble, un liderazgo notorio en esa provincia, también Demóstenes Martínez, quien es una persona que, miembro del Comité Central, actual diputado, y que está presto al 16 de agosto convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Además, está ahí otros dirigentes importantes. Pero esos son los que encabezan la comisión. Y anoche, fíjense, se llevó a cabo la juramentación de una parte de lo que es el proyecto, la dirección del proyecto Leonel Fernández 2020, aquí en Nueva York. Y observen, en un momento donde existía o había un frío bastante fuerte, una temperatura agresiva en términos de temperatura, y sin embargo se trasladaron una gran cantidad de dirigentes, ustedes pueden verlo ahí, que todos sus dirigentes fueron convocados para ser juramentados. Ahí no se hizo una convocatoria abierta, venga todo el que quiera, venga todo el que venga, no. El espacio requería de que fueran ahí los que se iban a juramentar. Y fíjense ahí cómo está ese local repleto de gente
que se juramentaron anoche. Vamos a ver también lo que es la parte de una pequeña intervención que yo tuve ahí en ese evento y vamos a ver lo que yo dije. Señor director, cuando pueda. Ahí está. Es un fragmento. Los compañeros que adoptaron a través del ciclo de estudios la formación del PLD de Juan Bosch se mantienen sólidos y firmes. Los compañeros que aquí están son los compañeros que han mantenido una posición de lealtad. Y qué bueno que sea así. Yo puedo decirle que al principio de este gobierno, el compañero Frankie Almeida nos convocó aquí para unos talleres, para dar esos talleres y formar los compañeros que iban a ser los baluartes del equipo del doctor Leonel Fernández. Y a mí me llamaron y me dijeron, Roel, es muy temprano, si montan ese evento van a tener problemas. Y yo dije, problemas vamos a tener, porque si la lealtad a un líder es enfrentar a otro, entonces nosotros creemos que están incorrectos ustedes. La lealtad al líder Leonel Fernández no equivale ni tiene que ver para nada enfrentar al gobierno ni tampoco enfrentar al presidente de la República. Simple y llanamente adoptar la posición de lo que entendemos que es correcto. Apoyar a Leonel Fernández porque creemos que es el compañero que tiene las mejores condiciones para darle al país lo que necesita. Y eso es lo que queremos. Yo no voy a tomar mucho tiempo, pero quiere decir lo siguiente. Miren, aquí en Nueva York hemos ganado dos elecciones, como decían los compañeros. Dos elecciones. Primera sin perder la mesa, segunda creo que perdimos como tres meses, siendo realistas. Miren, en esos procesos, como en los demás que perdimos, nunca, nunca en mi vida, a un año y cinco meses de las elecciones, habríamos asumido este rol de juramentar a esta gran cantidad de compañeras y compañeros que aún en momentos de dificultades, que aún en momentos de amenaza, que aún en momentos de asumir posiciones para desamedrentarlo y desalentarlo, para que no sigan actuando en favor de Leonel Fernández, se mantienen firmes y aquí están todos ustedes. Aquí hay que entender una cosa, nosotros no somos líderes, nosotros somos canalizadores del liderazgo de Leonel Fernández para que esa masa se dirija hacia él, no solamente hacia su persona, sino ir a las elecciones a votar a favor de Leonel Fernández. Por eso estamos aquí y estoy seguro de que bajo ninguna circunstancia hay manera de perder las elecciones con un ejército como el que se va a juramentar aquí. Hay un antes y un después. Ustedes hoy se van a consagrar como los verdaderos defensores de la candidatura de Leonel Fernández. Y hacerlo significa que no vamos a desmayar jamás. Vamos a adoptar una posición y la mía es que donde vaya Leonel, vamos Roel. Muchísimas gracias. De la realización del evento de anoche. Ahí ustedes pudieron ver lo que fue parte de mi participación. También hubo otras, pero el camarógrafo ha tenido otro compromiso, tuvo que irse. Pero vamos a la juramentación. Ahí vamos a ver cuando Domingo Jiménez procede a hacer la juramentación. Vamos a ver. Señor director. Ahí está. Vamos, ahí tenemos a Domingo Jiménez, quien fue la persona que tomó el juramento a todos los dirigentes que estaban. Fíjense que se están juramentando lo que tenían, lo están ahí lo que se tenían que juramentar. Y ahí están básicamente el compañero Carlos Félix, un dirigente destacado aquí, un compañero valioso, trabajador, así como también el compañero Ramón Santana, un dirigente presidente del Bronx, miembro del Comité Central y que también ha realizado un trabajo interesantísimo aquí en Nueva York en favor de la causa. Conjuntamente conmigo, ellos dos, pues somos los que tenemos la responsabilidad de dirigir y coordinar todos los trabajos del Estado de Nueva York. Conjuntamente con nosotros, pues hay un grupo de dirigentes interesantísimos que tienen capacidades excepcionales, que también se juramentaron anoche y para ello asumieron el rol de defender y trabajar sin descanso para que Leonel Fernández se convierta en el próximo presidente de la República en las elecciones del 17 de mayo de 2020 y que asuma el poder, se terche la banda presidencial el día 16 de agosto del año 2020. Ahí están los juramentados, ahí estamos nosotros también, porque como coordinadores, los tres coordinadores y otros, pues
Anoche fuimos juramentados, porque aunque teníamos esa posición no habíamos sido juramentados. Entonces fíjense cómo ahí estamos contentos, orgullosos de haber realizado esa gran actividad, esa gran manifestación que llenó de entusiasmo a todos los que participaron y todo aquel que de una manera u otra en las redes sociales pues vieron esa actividad, porque se demuestra una vez más que Leonel Fernández aquí en Nueva York, por razones obvias, es una persona querida, una persona que se le tiene un aprecio muy especial y está en el corazón de la mayoría de dominicanos. Por eso es que Leonel Fernández, en las dos elecciones que ha participado y que se ha votado en el exterior, ha ganado de manera abrumadora. No ha perdido un solo proceso aquí, y ustedes ven por qué se da eso. Se trata de que Leonel Fernández sigue consignando apoyo, aprecio y buena valoración en todas partes, no solamente en Nueva York, sino todo el exterior y también en República Dominicana. Por eso es que a veces hay preocupaciones, y son preocupaciones infundadas, porque, o sea, que tienen fundamento, mejor dicho, esa es la palabra, porque realmente es que Leonel sigue concitando apoyo y eso preocupa a mucha gente. Y hay que salir al paso, hay que disminuirlo, hay que salir a crear condiciones desfavorables para que él siga creciendo. Y si no lo pueden bajar, por lo menos quieren mantenerlo intacto ahí, porque es que si Leonel Fernández, como sabemos, es candidato, Leonel Fernández es un monstruo en la calle, es un monstruo que es difícil de vencer, y los adversarios lo saben, eso es indiscutible. Gracias, por señor director, por esas imágenes, y nosotros ahora vamos a ver una situación que bastante nos preocupa, y es que yo lo decía en la semana pasada, en el programa de la semana pasada, nuestro país está cayendo un deterioro moral progresivo, vertiginoso, y eso tiene que preocupar a todo aquel que de una manera u otra se siente comprometido con nuestro país, con nuestra sociedad, con nuestros amigos, nuestros relacionados. Y es que, fíjense, esta semana aconteció algo que no es muy usual. En Baní, unos malhechores, se puede decir malhechores y delincuentes, pues le hicieron una encerrona a un coronel de la policía. Y sucede que cuando ese coronel fue, no sabemos las razones, no vamos a emitir juicio de valor porque no conocemos. Y si lo emitiéramos, no sabemos lo que estamos hablando. Hay mucha conjetura, hay muchas opiniones al respecto, pero nosotros nos limitamos a señalar los acontecimientos, para ser justo. Y lo que sucedió fue que mataron a ese coronel. Y se dice que los amigos, los que lo acompañaban, también miembros de la policía, pues lo dejaron solo y se fueron. A eso ha traído mucho que decir. Al final, el tiempo decidirá qué fue lo que pasó ahí realmente, pero no vamos a caer en locuraciones. Sí decirles que es preocupante lo que está pasando en nuestro país. Porque lo que dice, vamos a poner lo que dice, ahí está. Sí, pero ahí está, vamos a ponerlo, pero eso se ha visto mucho, pero no importa. Vamos a poner lo que dice Winston Guerrero, que también lo ha escuchado, pero yo quiero emitir mi juicio de valor con relación a lo que dice Winston Guerrero, el senador, una persona autorizada, el senador de la provincia de Baní. Vamos a ver. ¿Usted tiene ejemplo de cuánto paga un punto de droga, bueno, por operar? Bueno, ese punto de droga donde cayó... De Rafael Díaz Buchi. El coronel Ramos, sí. Ese punto de droga originalmente era de dos propietarios, el actual propietario, que es el Buche, y un hermano del Buche, que está cumpliendo una condena de 15 años en Estados Unidos. Buche cumplió una de 10 años. Sí, en Estados Unidos, salió en pero antes había estado preso aquí como una cantidad de veces. Tiene cuatro fichas. Antes de ir a Estados Unidos. Okay. Antes de ir a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos cumplió 10 años y fue deportado. Pero tiene un hermano que está cumpliendo una condena de 15 años en Estados Unidos. Ese punto de droga era de los dos. Pero como el negocio es tan próspero, tan rentable, hace un tiempo que se dividieron y Buche pasó a tener la propiedad exclusiva de ese punto de droga, y su hermano, aún desde la cárcel en Estados Unidos, tenía otro punto. Administra un punto de droga en el barrio Santa Rosa, uh-huh, a la parte sur de Baní, de la, uh-huh, ciudad de Baní. Ese está en Santa Cruz, que está al norte, uh-huh, al norte central, al norte central de la ciudad de Baní. Y el punto del hermano, que está preso en Estados Unidos, está en un barrio al sur de Baní.
Bueno, ese punto de droga, los informes confidenciales que yo tengo, que cada uno pagan 30 mil pesos toda la semana. ¿Toda la semana? Toda 30 mil pesos. Cada uno de los dos puntos paga 30 mil pesos a la DNCD solamente. Y, y mandan un sobre grande, y dentro del sobre, cuatro sobrecitos para cuatro instancias diferentes de la Policía Nacional, para compañeros del coronel Ramos, que están en la fortaleza de la Policía Nacional. Usted está defendiendo la honestidad del coronel Ramos. Oye, a rajatabla. Es uno de los hombres, una millonada todos los meses de los narcotraficantes. En Baní, ahora mismo en la ciudad de Baní, hay más de 40 puntos de droga. Más de 40. Más de 40 en la ciudad de Baní. ¿Y en la provincia? En la provincia hay más de 100 puntos de droga actualmente. Y cada punto de droga le paga un semanal a la Dirección Nacional de Control de Drogas y también a estamentos de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Un semanal, estamos hablando. ¿Qué de la Dirección Nacional de Drogas, de la Policía Nacional, estamentos de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Hay fiscales que están al servicio del narcotráfico. Y detienen a un narcotraficante y esos fiscales tienen el tupé de presentarse a la fortaleza de la policía a hablar a favor de esos narcotraficantes. No a defender los intereses de la... No a defender los intereses de la sociedad, sino a hablar de del interés personal y de los derechos que tiene ese narcotraficante. Fíjense, amigos televidentes, eso es lo que me preocupa. Cuando una persona autorizada en esa provincia, como lo es el senador de toda la provincia, es una persona que maneja las informaciones, por lo que reviste en lo que es la función que tiene. Entonces, él dice ahí, fíjense, que en el municipio de Baní hay unos 40 puntos de droga, pero que en toda la provincia hay unos 100 puntos de droga y que se pagan peajes. Eso es lo que él dice. Yo no sé si es verdad o es mentira. Yo estoy diciendo lo que él dice y expresa ahí en ese audio. Ahora bien, ¿cuál es la preocupación? Hay muchas razones para uno preocuparse, pero hay una que es medular para mí. Por lo que yo decía la semana pasada, ¿cómo se comporta la gente en la calle? Que yo decía que había que cambiarle el chip, porque el comportamiento no es de una persona normal, no es de una persona sosegada, una persona que sale a hacer lo que tiene que hacer, sino que todo el mundo anda sin respetar a nadie, como a lo que coja mi bon, como dicen, en el campo, o en el barrio, en los barrios, en la capital. 100 puntos de drogas. Todos esos puntos de drogas, pues, reciben beneficios de la venta del día. Y para ello, pues, también tienen beneficios para darle o pagar peajes, como dicen. Ahora, yo pregunto, ¿quiénes consumen esa droga? ¿Ustedes imaginan 100 puntos de droga distribuyendo droga estupefaciente por mayor detalle y ese consumo amplio que da lugar a que ellos obtengan beneficios, los 100 puntos? Entonces, yo digo, entonces tenemos una sociedad llena de consumidores, y cuando personas que no tienen trabajo, que no tienen empleo, son dependientes de la droga, cuando salen a la calle aburridos, desesperados por conseguir dinero, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Esa inseguridad que se está viviendo allá es fruto de eso y hay que relacionarla necesariamente. Pero así comenzó Colombia, y ustedes conocen lo que pasó en Colombia. Para bien, las autoridades han tomado decisiones que han ido corrigiendo ese problema, y hoy Colombia es un país donde se vive más tranquilo. Pero el problema se trasladó a Guatemala y de ahí pasó a México. Y hoy ustedes conocen lo que está pasando en México. En México, esta semana, encontraron 30 cadáveres calcinados, fruto de la droga, de la confrontación entre los diferentes carteles. Pero también esta semana sucede que entre la confrontación de dos grupos de narcotraficantes, también ahí murieron unas 16 personas. Observen cómo se va tornando el escenario cuando la droga se apodera de los barrios en cualquier país del mundo. Y esa es mi preocupación. Yo creo que estamos a tiempo de corregir
hacer el intento para que nuestro país se encamine por un sendero de más garantía, seguridad y tranquilidad para todos los ciudadanos del país. Entonces, nosotros, nuestro llamado es a las autoridades que hagan una profilaxis, que busquen la manera de romper esa relación que existe entre el narco y también autoridades. Porque si ese dinero va a alguna mano es porque le están garantizando beneficios a esos delincuentes. Esa es parte de lo que es nuestra preocupación, porque hay otras preocupaciones. Entonces, nosotros queremos ahora, le dejamos eso ahí a las autoridades y ustedes hagan su conjetura, piensen, valoren lo que estamos diciendo. Nosotros vamos ahora a un video corto, muy, muy cortito, de lo que dijo, o no un video, vamos a un audio, de lo que dijo Guino Gómez Mazara esta semana en un programa. Vamos a ver, señor director, el primer, son dos videos cortitos. Adelante, señor director. ¿Cuál es el inconveniente que tiene el sector de Danilo frente a la inviabilidad de un proyecto que signifique el continuismo de Danilo? Porque las alternativas que él presentó hábilmente era, déjame lanzar algunos a ver si prendía. Los resultados es que no han prendido. Frente a la inviabilidad, él tiene la dicotomía de pactar con Leonel, que es lo racional, lo que indica el sentido común, o la locura de forzar el mismo y presentarse de candidato. Mira, el problema del danilismo es el siguiente. Si gana la oposición, ellos saben lo que le va a pasar. El hecho de que tú hoy reconozca que los actores fundamentales, salvo reconocidas excepciones en el país, tienen 20 años en el centro de la competencia presidencial, te darás cuenta que hay una renovación. Y eso tiene un impacto en la vida nacional. Yo auguro que al final de la jornada, en el PLD hay un dilema. O se entienden con Leonel, o tienen que prepararse para procesos penales. ¿Por qué? Porque Leonel de candidato le garantiza algún nivel de tranquilidad a algunos de ellos. Sí, ahí se va a meter el comité político y la presión, va a venir toda una estructura del sector justicia que ellos manejan para generarle algún nivel de tranquilidad. No a todos, no a todos. Ahora, si gana la oposición, si la oposición tiene el nivel de inteligencia de ir articulándose para construir buenas candidaturas en el Congreso, en los municipios y concertar una gran alianza, todo el mundo sabe que una señal verde hacia una fuerza de oposición, el PLD tendrá problemas. Sí, fíjense, amigo televidente, esa es una opinión de Guido Gómez Mazara. Nosotros solamente nos limitamos a ponerle el audio de esa opinión y que ustedes saquen sus conclusiones. Pero vamos a ver otro pequeño video. Este es más corto todavía. Adelante, señor director. ¿Ya lo pasamos los dos juntos? Ah, se pasaron los dos juntos. Qué bueno. Fíjense, nosotros nos vamos ahora a unos consejos y venimos con un entrevistado de lujo. Un dirigente del PLD valioso, trabajador y una persona bien preparada académicamente. Es periodista. Y se trata de Nicolás Mateo, quien viene a este programa a ponerse en contacto con todos ustedes, amigos televidentes. Nos vamos a una pausa y regresamos. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Disculpen, esto es en vivo, mis hijos. Personas que tienen un criterio equivocado de los comedores económicos. Aquí tenemos control de calidad, quien supervisa lo que estamos haciendo. Lo hacemos con amor, lo hacemos con agrado.
nosotros damos a la institución y al pueblo lo mejor de nosotros. La comida de aquí es muy buena, higiénico y todo limpio. Ahora que está buena, de verdad, mucha carne, Fernando, pollo, res, hueco y así, etcétera. Servicio a 10 pesos, arroz, habichuela, carne y ensalada. Carne, a mantenerse uno en salsa. Estaba tomando un poco de habichuela, que es tan divina, las invito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Aprovechen las ofertas de Copos Blancos Travel comenzando el 2019. Del 12 al 27 de julio vamos a visitar varios países de Europa. Nuestra oferta anual para Disney World será desde el 25 al 30 de julio. Vuelo y entrada al parque desde $995. Para Cuba, desde el 19 de agosto, y ahí sí se goza con Bay, visitando La Habana y las playas de Varadero. Y volvemos a Dubái el 22 de septiembre. Asegura tu asiento con $300. Copos Blancos Travel hace realidad tu sueño. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Como le habíamos dicho, tenemos un amigo, un dirigente del PLD, a quien nosotros respetamos mucho y valoramos por su conducta, su comportamiento, su actitud frente a los demás. Y qué bueno que Nicolás Calderón decidió... Mateo pasó por aquí a interactuar con nosotros y con los amigos televidentes. Nicolás, qué bueno verte por aquí. Gracias, Robert, por invitarme. Claro, esto es una visita obligada cuando yo vine aquí a Nueva York. Que yo tenía el viaje ya planeado, dije, Macoy, amárrame ahí en 2020 para participar y ahí un programa que los compañeros y los dominicanos en general pues están viendo siempre. Gracias por venir, acompañarnos aquí. Y Nicolás, ¿qué te trae por aquí? Bueno, yo tuve una visita privada resolviendo situaciones personales, pero como yo estoy aspirando a diputado allá en la circunscripción número 3, de la capital, bueno, que es la tuya. Sí, la misma. También. Entonces, aproveché, bueno, vamos a hacer una media tour también para aprovechar el viaje dualmente. Y entonces estamos visitando algunos medios de comunicación aquí en Nueva York para hablar de mi proyecto y de política en sentido general. Correcto. Nicolás, ya que te tenemos aquí, nosotros quisiéramos saber, a tu entender, cuál es la realidad que está viviendo el PLD como institución política, porque el momento requiere de mucha conjetura de que si pasa esto, si pasa aquello, que cómo va a terminar esto, de esta pugna, de esta diferencia que hay entre los dos grandes líderes, el accional de cada uno. Entonces, nosotros que sabemos que tú tienes conocimiento pleno de todo cuanto acontece dentro del PLD, entonces nos gustaría tener una valoración tuya de esa realidad del PLD en este momento. Miren, el PLD se está dando lo que es la lucha natural por el poder, que se ha dado durante un gran tiempo ya, desde el 2007, cuando se enfrentaron Danilo y Leonel por la presidencia de la República. Bueno, hay una lucha de poder, que es normal, y es parte de la democracia, hay que verlo así. O sea, todo el mundo tiene derecho a aspirar a un puesto. Entonces hay una lucha por el poder normal, no es nada del otro mundo. Yo entiendo que finalmente, como ha pasado, como pasó en el 7, como pasó en el 11, como pasó en el 15, habrá un entendimiento entre los dos grandes líderes. Porque yo entiendo que tanto Danilo como Leonel tienen la suficiente inteligencia, prudencia, además de que no son dos líderes ambiciosos que están buscando enriquecerse en el poder. Yo entiendo que se van a entender finalmente, que habrá un entendimiento y el que resulte electo candidato en el PLD, el otro se va a sumar al trabajo como ha pasado anteriormente y vamos a seguir ganando las elecciones, porque realmente no hay una oposición
que haya capitalizado cualquier descontento que haya habido con el gobierno y con el PLD. Cuando se miden las encuestas, el PLD como partido aparece entre 52 y 56%. De tal manera que la única posibilidad de que el PLD pierda las elecciones del 2020 es que hay una división. Y yo particularmente, que conozco a los dos líderes, no le veo ninguna posibilidad que haya división. Yo sé que se van a entender y que marcharemos todos como un solo hombre hacia el poder nuevamente. Nicolás, tus palabras son de aliento a no solamente a la dirigencia del PLD, sino también a la población dominicana. Yo creo que eso es lo que debe pasar. No importa en qué litoral se encuentre cualquier ciudadano, elector, lo importante es que la paz, la tranquilidad y el desarrollo sigan en ese país. Y yo quiero preguntarte, tú dijiste hace un ratito que aspiraba nueva vez a diputado por la circunscripción número 3. Así es. Que componen unos 20 barrios de la capital. 27 barrios. Tú habías aspirado a esa posición, ¿verdad? Así es. Y conociendo nosotros tu condición de dirigente, la valía tuya, ¿qué pasó que tú no estuviste en la boleta del PLD en el 2016? Mira, Gregorio, como ya aquí no hemos sincerizado públicamente, una cosa que no decíamos público, uh-huh. En el 2010 que yo aspiré a diputado, yo saqué 8,000 y pico de votos. Me dejaron por lo menos eso. Uh-huh. Tú sabes que antes el proceso era que los presidentes de intermedio dirigían las mesas electorales. Y ocurre que los presidentes eran juez y parte en el proceso, porque si ellos no aspiraban, apoyaban a algún candidato. Y entonces cuando un presidente apoyaba a un candidato, no podía perder en su intermedio, era normal. Uh-huh. ¿Qué hacían los presidentes? Que independientemente de los votos que sacaba, le ponían los votos. Entonces yo, para presidente, apoyaba a Juan Pérez, y Juan Pérez sacaba 500 votos en mi intermedio, y yo le ponía esos votos. O sea que tú fuiste objeto de maña, claro, de mala sal. Así es, me quitaron votos y se lo ponían. Ocurre, fíjate que, ¿sabes qué? Yo aspiré, hubo un candidato que sacó 18,000 votos dentro del partido, y cuando aspiró hacia afuera, pasó con 3,800 votos. O sea, en un universo de 100,000 personas sacó 18, y en un universo de 350,000 sacó 3,800. ¿El PLD se está dando eso? Sí, se ha dado eso. Entonces, como este proceso, además de ser una elección abierta, la va a arbitrar la Junta, ya no podrá poner voto en las actas. Así es. Los votos se van a contar. El voto que sacó una gente, esos son los votos que va a tener. O sea, que el orden y que lo ponen en el número uno y ya sale automático, ya eso se acabó. No, yo si van tres, indudablemente que competirán en la cantidad de votos que se recibe cada uno de ellos. El que más votos saque, correcto, va a ser. Importante. Eso es garantía de que el liderazgo sea que reciba. Sí, y que los votos se van a contar así realmente. Es, así es. Porque antes, bueno, pasó en el Comité Central también. Yo competí al Comité Central del último Congreso, saqué 19,000 votos y salí en tercer lugar. Pero yo fui el más votado realmente. Donde yo era el más votado, me quitaba el voto y lo ponía en otra compañera. Nicolás, hay una realidad. Todo el que está, o es parte, o está siendo parte de este partido, de alguna manera ha votado una posición en términos de simpatía, porque no solamente hay dos candidatos, dos aspirantes, o un aspirante, porque hay uno que tiene un impedimento constitucional. Pero hay como nueve aspirantes. Pero hay otros. Sí. Entonces, de alguna manera yo dudo que haya uno que diga yo todavía no estoy con ninguno. ¿Cuál es el candidato que ahora mismo tú entiendes o para quién, con quién tú te identificas en lo interno del PLD? Mira, yo soy seguidor de Danilo Medina. Perfecto. Y aunque tú dices que tiene un impedimento, y ciertamente lo tiene, uh-huh. Nada está escrito en política, porque lo tenía también en el 2012 y se modificó la constitución, en el 16 y en el 15 se modificó la constitución. Entonces yo, como yo soy un seguidor del presidente Medina, yo no tengo otra opción inmediata hasta que el presidente ha dicho que en marzo va a hablar del tema. Uh-huh. Cuando el presidente manifieste su posición con relación a eso, entonces yo sabré qué camino tomar a partir de las orientaciones que él dé. Nicolás. Mientras tanto, yo me estoy preservando ahí, sí, y estoy trabajando por mi candidatura. Perfecto. Nicolás, vamos a poner un videito ahí cortito, para que tú nos des tu impresión. Hay un video donde el presidente Danilo Medina, en el acto de proclamación de su candidatura en el Palacio de Deportes, él emitió lo que él entendía sin nadie poner una pistola en el pecho. Dijo lo que él entendía tranquilamente y sustentó esa posición. Vamos a ver si el señor director nos pone ese videito, que es bastante corto, para que tú lo valores y nos dé tu impresión. Adelante, señor director. Juro aquí ante todos ustedes y ante Dios como testigo, que es mi último.
próxima candidatura a la presidencia de la República Dominicana. El presidente ahí, sin nadie combinarlo a que dijera eso, porque a veces tú te ves obligado y dices, no, a mí me obligaron. En este caso salió de él espontáneamente ese planteamiento. Y un país religioso, un país que cree en diferentes denominaciones, pero al final cree en Dios, creyente. Fíjate que una vez a Juan Bosch, en el 86, faltando 3 días, le pusieron un video, yo no creo en Dios, y eso fue... Lo editaron. Sí, lo editaron. ¿No? Eso fue una cosa que a nosotros no desbarató. Ahora, ¿crees tú que Danilo Medina debe de cumplir con esa palabra o todo es todo y nada y nada? Mira, Marobel, la política es dinámica, entonces hay cosas que van cambiando. Yo entiendo que el deber de un partido político es ganar las elecciones. Si cuando se vaya a tomar decisión, la coyuntura dice que el que puede ganar es Danilo, yo entiendo que él tiene que procurar ser candidato al PLD. Porque el deber de nosotros es ganar las elecciones, o sea, un partido no es una religión, ni es una logia, ni es un club de servicio. Un partido es un instrumento de poder. Entonces, si las encuestas dicen en marzo, en junio, en mayo, que el que puede ganar en el PLD es Danilo, todo el partido apoya al que gane. Ahora, si la encuesta dice que debe ganar a Leonel, Leonel debe ser candidato. O si es Domínguez Brito, yo entiendo que en política, como dice Euclides, en política se hace lo que conviene. Perfecto. No, o sea, las emociones personales tú no puedes llevar a la política o lo que tú crees. En política es lo que convenga hacer. Pues si en el 11, posiblemente Danilo no estaba pensando en reelegirse. Pero ¿qué pasa? En el 11 decía el 72% de la población que Danilo debía ir. Y el 83% de los peleístas decía que Danilo debía ir. Perfecto. Entonces, la realidad se le impuso y tuvo que ir. Hermano mío, nosotros sabemos que tú estás aspirando, nosotros te deseamos lo mejor porque sabemos tu calidad, sabemos el calibre de tu condición de ser humano y de dirigente. Y ¿qué más podríamos hacer nosotros que no sea exhortarte a que siga trabajando y que coseche los beneficios de la militancia en principio del PLD y después de todo el electorado? Nosotros necesitamos que tú, cuando vuelvas por aquí, pase para que hable de tu plataforma, qué tú le planteas, qué tú le ofreces a ese electorado de esa circunscripción número 3. Y de antemano, yo te puedo decir que ya que tú dijiste que aspira, y este es un programa donde los que pasan por aquí difícilmente pierdan, yo te voy a dar la patadita de la suerte, parece amigo. Así es que aquí está, pa, usted es un ganador. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Gregorio. Yo espero que tú vuelvas por aquí y a los amigos televidentes decirles que nos vamos a una pausa y regresamos con Domingo Jiménez, dirigente importante del PLD, miembro del Comité Central y vocero del presidente Leonel Fernández. Muchísimas gracias, regresamos. Amén. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Disculpen, esto es en vivo, mis hijos. Hay personas que tienen un criterio equivocado de los comedores económicos. Aquí tenemos control de calidad, quien supervisa lo que estamos haciendo. Lo hacemos con amor, lo hacemos con agrado. Nosotros damos a la institución y al pueblo lo mejor de nosotros. La comida de aquí es muy buena, higiénico y todo limpio. Ahora que está buena, de verdad, mucha carne, Fernando, pollo, res, hueco y así, etcétera. Servicio a 10 pesos, arroz, habichuela, carne y ensalada. Carne, para mantenerse uno en salsa. Estaba tomando un poco de habichuela, que es tan divina, las invito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Aprovechen las ofertas de Copos Blancos Travel comenzando el 2019. Del 12 al 27 de julio vamos a visitar varios países de Europa. Nuestra oferta anual para Disney World será desde el 25 al 30 de julio. Vuelo y entrada al parque desde $995. Para Cuba, desde el 19 de agosto, y ahí sí se goza con Bay, visitando La Habana y las playas de Varadero.
y volvemos a Dubái el 22 de septiembre. Asegura tu asiento con $300. Copos Blancos Travel hace realidad tu sueño. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Gracias, amigo televidente. Continuamos. Tenemos aquí una persona asidua a este programa, una persona que ha venido varias ocasiones, y la comunidad, el electorado siempre está atento, y quisiera ver este dirigente tan importante aquí en este programa porque tiene muchas cosas que informar. Nuestro amigo Domingo Jiménez. Qué bueno. Vocero oficial del doctor Leonel Fernández, y qué bueno que así sea. Qué bueno que me presenta como amigo. Gracias. Porque eso es lo mejor que puede uno tener en la vida. Sí. Cuánta brega da cosechar un amigo de verdad. Y mantenerlo es más difícil. Mucho más difícil. Así es. Pero nosotros siempre tomamos decisiones en función de lo que nuestro sentir y nuestras valoraciones nos imponen, y eso es accionar la dirección que tiene criterio, que tiene concepto, que tiene valía. En este caso, nos sentimos orgullosos de ser amigo tuyo. Gracias, y siempre rogaremos para mantener esa amistad y haremos lo que sea necesario. Muchas para mantenerla. Gracias. Porque sé de tus condiciones como ser humano, sé que tú eres una persona con calidad humana que no aparece mucho y tu moral te pone bien alto. Así que, amigo mío, esos amigos televidentes están esperando mucha información. Esta vez, en esta semana, precisamente anoche, hubo una juramentación de un sector importante de lo que es la parte que se maneja apoyando al doctor Leonel Fernández, y creo que a esta hora, ahora mismo, creo que tú vienes de un evento donde el sector externo está congregado también para manifestarle apoyo al doctor Leonel Fernández. Ese fue el evento de anoche donde usted le tomó juramentación a un grupo importante de dirigentes. Ahí lo vemos a usted. Correcto. Tomando la juramentación, y fue un evento muy concurrido, un evento muy de mucho entusiasmo, de mucha algarabía, porque aquí se reitera, Leonel Fernández sigue siendo un baluarte, y el liderazgo de Leonel Fernández aquí está por encima de cualquier cosa. La gente lo aprecia, lo valora, y por eso cada vez que ha ido a elecciones aquí no ha tenido más que apoyo y retrito de toda la comunidad y electorado. Así es. Nosotros queremos saber realmente, en esta semana se tomaron decisiones importantes, como fue las informaciones que salieron, de que un grupo de diputados ya había pactado con el gobierno, que había ido al Palacio a ponerse de acuerdo con el gobierno y que ya estaba presto a asumir la posición de apoyar la reelección de Danilo Medina. En transcurso de los días eso cayó por sí solo, porque la mentira tiene pies de barro, y cayó. Pero a tu entender, ¿Qué provoca que esto se esté dando en este momento? ¿Es que Leonel Fernández está creciendo y quieren pararlo o qué? No, eso lo provoca la forma. Bueno, saludar a las amigas, a los amigos de este programa, que ya, como usted dice, hemos estado aquí en varias oportunidades, y para nosotros es un placer y un honor. Eso con lo que tiene que ver es con quienes practican la política sin importar moral, sin importar los valores. Sencillamente tienen un objetivo, el poder por el poder, y son capaces de hacer cualquier cosa: mentir, distorsionar, clavarle un puñal al mejor de los amigos si ese amigo está predicando contrario al interés de alcanzar el poder por alcanzar el poder, o mantenerlo por mantenerlo. Entonces hay quienes practican estas cosas. Lo que uno espera es que este tipo de acciones no cuenten con el aval de el presidente de la República. Pero sí tenemos información de que se decidió, pues, una reunión con unos comunicadores, un funcionario del gobierno, además, muy importante,
y un hombre que medra en la sombra como la hiena, como las aves de carroña, pues decidieron tirar a correr una campaña de fake news, como le dicen acá, de falsas noticias en torno al presidente Leonel Fernández. Esa fue una. Se dice que es para desmoralizar a los dirigentes. No, lo que se persigue es reeditar, aunque con otras opciones, reeditar pues lo que sucedió en el año 2015, que se pretendió liquidar moralmente al presidente Fernández debido a su posicionamiento en las encuestas. Entonces se procura ahora, pues, no solo desmoralizar, sino también, pues, una campaña para terminar o intentar desacreditar al presidente Fernández y volver a bajarlo en las encuestas. Esas son gente que pretenden justificar una nueva repostulación del presidente Medina. Eso, en eso es que se anda. Obviamente eso va a fracasar. Así, así como usted dice, eso, por ejemplo, se cayó solito. Tan solo el día de la sesión, el pasado miércoles, pues los diputados que suscriben el liderazgo del presidente Fernández tuvieron una reunión previo a la sesión del Congreso, de la Cámara de Diputados, y ahí la prensa pudo retratarlo a todos, unos 37 legisladores que de manera decidida están del lado de la democracia, del lado de la Constitución, el respeto a ella, y en contra de la dictadura que podría venir en República Dominicana. Domingo, esta misma semana también salió una información, porque eso es lo que están lanzando, Globo de Ensayo, en un artículo que escribió, no me acuerdo el nombre del el periodista, en el Listín Diario, donde plantea que la debilidad más grande que tiene el sector Leonel Fernández es que son muy flojos, es que no toman decisiones, que no son aguerridos, que plantean que el doctor Leonel Fernández es como un gallo manilo, y decía Vincho que esa expresión, ese concepto emitido por ese periodista y algunos que están en esa tesitura, pues no se están imaginando hasta dónde Leonel Fernández esta vez es capaz de tomar acciones que muchos no lo han visto en esa condición. Sí, está bien, dicen eso, pero hay que aclarar que ellos dicen que esta vez el presidente Fernández, no, es que han querido confundir y han confundido algunos la decencia, la prudencia del presidente Fernández, su compromiso con la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, su apego a los postulados que le dieron origen al PLD, lo han confundido, pues, queriendo, o han querido confundir a la gente, pretendiendo señalar al presidente Fernández de otra manera. Pero ese compromiso con la unidad de partido, ¿le va a permitir a Leonel Fernández seguir recibiendo golpes y actitudes que son malsanas para él seguir manteniendo la unidad de partido, o va a tomar decisiones en función de que hay momentos que ya no se puede transigir, como es en este caso el que no se toque esa constitución? Morrobel, es que el presidente Fernández ha actuado como ha debido actuar en cada momento que lo ha hecho. Presidente Fernández, en el 2012 se lanzó a trabajar para que el PLD preservara el poder. Presidente Fernández se puso un traje de candidato, siendo presidente de la República, y se tiró a la calle. Hizo una inversión pública masiva en favor del pueblo, y eso terminó dándonos una victoria que aún así fue una victoria exigua de apenas un 51%. Pero lo logramos, y el presidente Fernández lo hizo por su compromiso con el desarrollo institucional y con el fortalecimiento de la democracia, por el progreso del pueblo dominicano. El presidente Fernández entendía que había que mantener al PLD, y en el 16 actuó correctamente también, reivindicó en el 15 que la constitución no se podía modificar para el favor o provecho del presidente de turno, y no era porque él se oponía a Danilo. De hecho, él nos decía a nosotros en reuniones, si la constitución lo permitiera, yo me pusiera al frente de la reelección del compañero Danilo, porque él ha hecho un gobierno que lo merece. Pero
es que las leyes no pueden estar ajustadas al interés coyuntural de un hombre, no, ni de los hombres. Por eso esta nación, donde estamos haciendo esta entrevista, por eso esta nación se ha convertido en el ejemplo mundial de la democracia, y por eso su desarrollo y su crecimiento. Barack Obama quería seguir siendo presidente de los Estados Unidos, pero su constitución se lo impedía. Theodore Roosevelt le plantearon, pero usted puede seguir presidente. ¿Te le pedí o te llevaba? No, me refiero a Theodore Roosevelt, porque cuando él llega, él sucede a un presidente que tuvo que ir, y él completó un periodo, y luego fue al otro, y le pidieron que fuera un tercero, y él dijo, no, pero la Constitución se lo permite, y él dijo, pero hay que salvar a los Estados Unidos de la posibilidad de una dictadura, de una tiranía, o sea, el presidente Fernández Morroel ha actuado de acuerdo a lo que es el juicio de la historia, y a un compromiso con la esencia democrática del país. Entonces, eso que no lo confundan, el presidente Fernández es un hombre lleno de valor, es uno, y venga acá. Y para llegar a ser presidente 3 veces, y para retornar al PLD, al gobierno, como se retornó en el 2004, eso solo lo podía hacer un hombre de carácter, un hombre de valor. Presidente Fernández lo es. Ahora, que no le pidan en esta oportunidad, que sobre la base de el partido y esto, que el presidente Fernández apoye una nueva reforma a la Constitución, con eso que no cuenten, porque no hay forma. Y no es oponiéndonos al presidente Medina. Que quieren confundir a uno. No, porque quieren confundir. Todo el que está en contra de la reelección dice que está en contra del gobierno. Eso son cosas diferentes. Eso no es verdad. Estar en contra de la modificación a la Constitución es estar a favor de la democracia de la República Dominicana. Y le voy a decir algo. Cuando uno escucha a compañeros, no importa de qué nivel, que se supone bebieron de la fuente de Juan Bosch, de las enseñanzas de Juan Bosch, como se han acomodado, hablando de que esto es a cualquier precio, sí, como a, lo que coja mi a lo que dé lugar, no importa moral, no importan valores, no importan principios, uno nada más se pregunta, ¿y eso le enseñarán a sus hijos? Yo que crié 2, nada más me pregunto, ¿y eso es lo que le enseñan a sus hijos? Si así fuera, pobre República Dominicana. ¿Qué le espera a una sociedad que va en deterioro progresivo en su comportamiento moral, cívico, cuando los líderes adoptan posiciones que se involucran en acciones que van dirigidas a beneficios personales, no al beneficio del país, a la estabilidad, a la democracia que prime? ¿Qué le espera? Yo lo voy a pedir, porque yo no me canso de ver esto. Yo quiero que los amigos televidentes, señor director, pónganos el videito otra vez donde el presidente de la República dice que jura sin nadie poner una pistola en el pecho. Póngalo otra vez para que tú me valores este video. Juro aquí ante todos ustedes y ante Dios como testigo que es mi última candidatura a la presidencia de la República Dominicana. Ante Dios. ¿Sabe qué significa eso? Bueno, él dijo ante ustedes, que estábamos todos los compañeros, eso fue el 30 de agosto del año 2015, en la Asamblea Nacional de Delegados, donde se ratificaron los acuerdos del Comité Político y se le presentó a él ya como candidato del Partido de la Liberación Dominicana a la reelección. Fue ahí que dijo. Entonces, él dijo ante ustedes y ante Dios como testigo, o sea, juró ante nosotros y ante Dios. Pero lo que yo quiero destacar de eso que usted acaba de poner, lo que yo quiero destacar es, ahí no se ve, pero lo que siguió a esas palabras fue un aplauso prolongado de pie de todos los concurrentes. Y usted sabe lo que, incluyendo a todos los miembros del Comité Político. Y los acólitos de él también. Incluyendo a todos los miembros del Comité Político. ¿Usted sabe lo que quiere decir ese aplauso tan grande cuando él dijo, yo no vuelvo más? Y juró ante nosotros y ante Dios. Esa era la aprobación de que usted no puede volver más. Así es. Y él lo asumió. Pero qué barbaridad. Y lo asumió sin ponerle una pero, pito en el pero pecho. ¿Cómo algunos quieren negar eso hoy? Y mire, le voy a decir, para citar a otro norteamericano, Abraham Lincoln señaló lo siguiente. El gobierno, cuando se ejerce sin moral, se convierte en un azote.
y las sociedades se convierte en un azote. Las sociedades se descarrilan cuando tienen líderes que no tienen palabra. Es que no puede haber una enseñanza correcta de formación para un pueblo cuando sus líderes actúan de espalda a los valores. El tiempo se terminó, sencillamente. Mi hermano. Nosotros le damos la gracia nueva vez. Siempre decimos, hermano, que usted merece un programa entero, pero siempre se dan situaciones donde no podemos articular nuestro planteamiento como dirían los norteamericanos, no comment. Nosotros nos vamos, amigos televidentes, y nos vemos la próxima semana en otro Objetivo 2020. Hasta luego.